Mi gente, mira, para los que no saben y los que no entienden lo que está pasando, lléguenle, les voy a explicar lo que pasó. Secreto, el artista secreto vino a Nueva York, ¿ok? Esto no tiene que ver con de dónde tú eres, que tú representas, que esto y que lo otro. Eso, esta vaina se tiene que ver con tú ser un hombre y respetar al otro hombre como hombre que él es. Entiendan eso. Ok, Secreto se emborrachó y se puso a hablar plepla. Alante de gente así, humillando a Capuchino. ¿Entiendes? Que los tigres de Nueva York, lo que son unos mamagüevos, que Talilo con mamagüevos, Messi un mamagüevo, Lito Quirino un mamagüevo, que John Flow un mamagüevo, que el movimiento de Nueva York no es enanos, que es lo que esa mierda. Que entonces, imagínate que yo vaya al patio, o a donde sea, my brother, o a cualquier parte del mundo, y yo vaya y humille a los tigres que son de ahí, como que no son nada, como que son. ¿Qué son esta gente? Estos mamagüevos, ¿qué es lo que es? Como sí, con una ignorancia y tú me entiendes, por eso, ma brother, por más que no cogió calle, oye, dale, espérate, no por los códigos, los principios. No, espérate, ya, que por más que me duela, ya, y me duele, por bro, detalle, que por eso, loco, el que yo, bro, el dominicano, la loco, mira. Lo cogido por los dominicanos en Nueva York. Coño, loco. ¿Cómo tú vas a hablar de unos tigres, ma brother, que se han sacrificado, han hecho tiempo? Han estado en su bloque, han pasado pile de lucha, ma brother, para pagar un estudio, ma brother, para poder superarse. ¿Cómo tú vas a hacer una vaina así, mi hermano? Yo no tengo problema con nadie, bro, yo soy dominicano. Y como te digo, ma brother, mira, ya, yo soy dominicano, loco, y por mi bandera, ma brother, ustedes no saben lo que yo he hecho y lo que yo me he sacrificado, mi hermano. Ustedes no saben lo que está en la roca y ser dominicano, mi hermano. Por mi país, como yo represento, manito. En la buena y en la mala siempre han representado. O sea, que nadie me hable de sabana, que yo me merezco el mismo derecho que él y que todo el mundo. Yo soy dominicano, yo nací en la maternidad de Lomina, manito. Yo soy dominicano, dominicano de pura cepa, mi hermano. Vine a Nueva York a los 4 años. Pero nada más, brother, con Dios, manito, y que Dios bendiga a todo el mundo, bro. Se lo digo más calmado para que. Yo sé que anoche yo estaba medio acelerado, pero ahora yo le puedo explicar para que ustedes entiendan que no, esto no es por sonido, esto no es por nada de eso, esto es por respeto como hombre, loco, coño, como coño, respeta, manito, ¿entiendes? Shout out para Willy Mento y para los tigres de los minas, ¿qué fue?